Un lindo martes y muchas bendiciones nuevamente por estar aquí con nosotros, estudiando esta palabra del Señor, esta hermosa lección de este primer trimestre del 2020. Hoy tenemos profecías apocalípticas en el libro de Daniel. ¿Cómo puede ser así? Pero la verdad es de que hay ciertas profecías que todavía no se cumplen de Daniel. Recordemos la estatua. La estatua en el capítulo 2, esa profecía, ese sueño que tuvo Nabucodonosor, todavía no termina. Está todavía vigente. Hay ciertos cumplimientos, ciertos metales que todavía están reinando. Así es de que es interesante ver que en Daniel se habla como un libro apocalíptico. Y eso lo vamos a ir comprobando a través de este trimestre. Así es de que profecías apocalípticas en Daniel. Hoy, para llevar a cabo este estudio, pues nuevamente mi hermano Alejandro me acompaña estudiando esta preciosa lección, y al cual le digo, bienvenido Alex, y que Dios te siga bendiciendo. Amén, así sea. Un saludo y estamos aquí nuevamente, gustosos de poder compartir la lección de la escuela sabática en este día, y pues adelante. Adelante, pues entonces vamos entonces con la oración, si nos puedes llevar, y les invitamos a cada uno de ustedes a que nos acompañen en esta oración. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, eterno Dios, gracias por darnos vida y salud en esta mañana. Sobre todas las cosas pedimos sabiduría y buena salud espiritual para comprender lo que tú nos tienes trazado por medio de las profecías, especialmente trazado bajo los escritos del libro de Daniel. Padre amante, envía tu Santo Espíritu a cada una de las personas que reciban de este estudio, que pueda despertar en cada uno de nosotros una forma de inspiración para poder, Señor, ir más profundamente al estudio de tu palabra, y que pueda al oír, que podamos al leer, al entender, poner en obra, poder observar, Señor, lo que tú nos dices por medio de la palabra y poder así reformar nuestras vidas. Gracias te damos, pedimos el Espíritu de Dios, pedimos perdón en Cristo Jesús, y que te quedes con nosotros en el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos y rogamos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Alex, pues, ¿qué podemos decir acerca de este título? Bueno, bien importante nosotros poder ver que el libro de Daniel es un libro, pues, ya de antemano, si nosotros damos lectura a los primeros capítulos, nos damos cuenta que es un libro profético, que es profético por las profecías. La palabra profecía nos lleva a eventos que son para un futuro, es decir, eventos que no están aconteciendo, pero que sí están trazados para un futuro. En el libro de Daniel nos presenta una forma apocalíptica de trazar el mensaje que el libro de Daniel nos enseña. Es importante nosotros ver que cuando Dios habla por medio de sus profetas, hay profetas en los cuales le es dada profecía, pero quizás para el tiempo, por ejemplo, en el tiempo antes de que fueran cautivos en Babilonia, el pueblo le fue enviado profetas que se volviesen a Jehová. El profeta, por ejemplo, Jeremías, a Ezequiel, profetas de su tiempo los mandaba para que pudiese el pueblo reformarse en su espiritualidad, volver a los mandamientos de Jehová. Pero también en el libro de Daniel podemos ver que cuando nosotros vamos a la escritura de lo que el libro de Daniel nos habla, vemos que son profecías que abarcan quizás desde partida de tiempo del tiempo de Daniel, pero que también nos llevan
a través del tiempo y llegando hasta el final del tiempo, es decir, hasta los postreros días, como la Biblia nos enseña, hasta el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, antes de que venga a establecer su reino. Las profecías que están registradas en el libro de Daniel, entonces podemos decir que son de una naturaleza que son diferentes de la mayoría de los mensajeros proféticos que nos presenta toda la escritura de la palabra de Dios y por otros profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a señalar que en el libro de Daniel presenta profecías apocalípticas, mensajes que son dados en visiones o en sueños. Vamos, por ejemplo, al libro de ya de hecho llamado así el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Revelación, también quiere decir revelación. Vayamos al último libro de la Escritura para poner un ejemplo de cómo presenta Daniel este libro de profecías apocalíptico. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis o de Revelación, el versículo 1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo, la profecía es una revelación. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿cómo se la dio a Juan, su siervo, en ese tiempo a la profecía? Bueno, vayamos en el versículo más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 10. Vayamos al versículo 10. Dice la palabra de Dios que Juan, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en una visión cuando recibió la revelación de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, todo lo que vemos, el Apocalipsis nos revela los tiempos finales. O sea, es cosas que ya han acontecido, pero que también cosas que vienen para el tiempo del fin. Y le fueron dadas a Juan por medio de una visión. Daniel, de la misma forma, en el capítulo 7, veamos un ejemplo también que nos señala que también, así como visiones, también como en sueños, es presentado el libro profético de Daniel, el libro apocalíptico de Daniel. Capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 1, dice lo siguiente, Daniel 7, versículo 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, dice, y visiones de su cabeza estando en su cama. Tuvo un sueño y tuvo visiones. Así es que como primer punto podemos ver y señalar que la profecía de Daniel o el libro de Daniel está en una forma apocalíptica, es decir, dado en visiones y dado también en sueños, y que quizás la profecía clásica, como señala la lección, está presentada no quizás en general no es dada en visiones y no es dada en sueños. Ese como primer punto, pastor. Como segundo, podemos ver que en las profecías de Daniel o en el libro de Daniel es presentado este libro con mucho simbolismo, así como también el libro de Apocalipsis. Hay mucho simbolismo, hay leones, hay bestias, hay una estatua, hay mucho simbolismo que cuando nosotros vamos a la profecía clásica no tiene mucha relación en cuanto a lo que es el simbolismo. Digamos que la profecía de Daniel es más dada en simbolismos. Y también otro tercer punto que podemos también señalar es que la profecías del libro de Daniel, que son apocalípticas, tienen una soberanía y también son incondicionales en cuanto al cumplimiento. Es decir, se van a cumplir porque Dios así lo ha señalado. Y ya podemos ver que su esquema, que su estructura está diseñada
desde los imperios que estaban gobernando en Babilonia, donde estaba Daniel también, desde sus tiempos, hasta el tiempo del fin, y las cosas se van a cumplir. Cuando, por ejemplo, vemos en una forma clásica de presentar en la escritura las profecías, vemos, por ejemplo, el libro de Jonás, cuando Jonás, el profeta, es enviado a Nínive, y entonces Dios les dice, ve y dile a este pueblo sangriento, idólatra, que se vuelva de sus malos caminos, y que si no lo hacen de aquí a 40 días, este pueblo iba a ser destruido. Iba a ser una profecía, pero que tenía una condición. La profecía del libro de Daniel no precisamente tiene condiciones, son incondicionales. Es decir, la soberanía de Dios, que ya las pronunció, se van a cumplir, no importa lo que el hombre pueda hacer, van a cumplirse. En el libro de Jonás podemos nosotros, sin embargo, ver que es una profecía clásica, la cual, pues, aunque Dios dijo iba a ser destruida la ciudad, si no se arrepintiesen, pero como se arrepintieron, había una condición, entonces no vino la ira de Jehová, no vino el castigo sobre esa ciudad. Okay. O sea, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es de que hay ciertas profecías dentro del libro de Daniel. Primero, algunas que ya se cumplieron. Segundo, otras que están por cumplirse y en las cuales estas profecías que están por cumplirse, pues no tiene ninguna condición. Viene el cumplimiento de una manera, haga el hombre lo que haga. Aquí lo que ya está diciendo esta profecía es de que el hombre tiene que obedecer los requerimientos de Dios. Lo que ya está dicho que viene va a suceder y tiene que pasar. Dios cumplirá a través de sus hijos los dichos que él nos ha dejado ya escritos. Por eso es que la sierva del Señor nos dice allí en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 22. Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. O sea, cada uno de los profetas tuvo que redactar, según lo dicho por Dios, personal, como fue en el caso de Moisés. Moisés no escribía para mandarle decir al pueblo lo que Dios, por el cual Dios estaba disgustado, o qué era lo que Dios iba a hacer a esa nación, o cómo ellos iban a poder entrar aún a la tierra prometida. Dios siempre hablaba directamente con Moisés, directamente. Entonces, por eso la sierva del Señor nos dice que muchos de ellos, ellos expresaban sus ideas directamente, con un lenguaje humano. Luego dice, y fue escrita por seres humanos, la palabra de Dios. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Debido a las imperfecciones de la comprensión humana del lenguaje o a la perversidad de la mente humana. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces como pastores, como líderes, como personas que leemos la palabra de Dios, muchas veces a los textos o a los versículos o a los capítulos les damos interpretaciones personales, pero no le damos la interpretación que la Biblia le da a ciertos textos. Por eso es de que hoy en día vemos nosotros diferentes denominaciones. Con la misma palabra de Dios, con la Biblia, a veces muchos pueden engañar a otros. Por eso la importancia de que nosotros
estudiemos la palabra de Dios, pidámosles al Espíritu Santo que sea el mismo que nos dé esa enseñanza de la palabra del Señor. Recordemos al inicio de esta lección, hablábamos de Hechos capítulo 8, versículo 30, donde el mismo Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Entonces, cuando uno obedece al Espíritu Santo, uno puede realmente sentir que es el mismo Dios quien maneja los sentimientos y sus palabras de uno. Puede uno sentir que realmente el Señor lo está guiando a través de su palabra y de su espíritu. Por eso la sierva del Señor sigue diciendo, debido a las imperfecciones de la comprensión humana del lenguaje o a la perversidad de la mente humana, ingeniosa para eludir la verdad. Porque hoy muchos hermanos que están hoy ya como adventistas del séptimo día, muchas veces han hecho la pregunta, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Es de que todos tienen una Biblia, pero ¿por qué no ven el sábado como la Biblia lo habla desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Por qué no ven los 10 mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Por qué es de que ellos no obedecen? ¿Por qué hablan que ya los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz? Bueno, puede ser de que no han entendido también lo que es el estudio del santuario. Puede ser que todavía, como muchos pastores, ponen a Cristo en la cruz. Y Cristo ni está en la cruz, ni está en la tumba, ni está en el lugar santo, sino ahora está intercediendo en el lugar santísimo. Por eso es que nuestra lección de esta semana es leer y entender. Pero entender a base de qué. De que, como dijo, ¿cómo se llama el que iba en el carretón con Felipe? El eunuco. Etíope eunuco. ¿Quién me entende? ¿Quién me hará? ¿Quién me la enseñará? Y puede haber mucha gente hoy en día. Es muy importante eso que señala, pastor, porque hoy día hay interpretaciones múltiples y de todo tipo en lo que respecta a las profecías y precisamente de lo que habla el libro de Daniel y lo que habla el libro de Apocalipsis. Pero quien encierra el entendimiento, la comprensión es Dios y va a enviar sus profetas para que entiendan la profecía. Mismo Daniel, cuando nosotros vamos al capítulo 8 también, tiene una profecía y él cuando está hasta cierto punto tampoco puede entender lo que está dado en visión, está dado en sueños. Es decir, el libro de Daniel encierra profecías apocalípticas, pero que Dios las cumple. Las profecías apocalípticas Dios las va a cumplir. Vamos por ejemplo al libro de Daniel capítulo 8, nada más para ver en esa visión que le fue dada y que tiene todo tipo de simbolismo, tiene machos cabríos, tiene tantas cosas que para nosotros a veces nos desanima, que no comprendo, no entiendo, no, porque así está diseñado, así Dios quiso que sea, pero Él con su mismo espíritu va a dar el entendimiento y nos quiere que vayamos a leerla, y a manera que vayamos leyéndolo, su espíritu nos va a ayudar a que podamos comprenderla. Dice en el versículo 8, Daniel capítulo 8, por ejemplo, decíamos el versículo 26 lo que dice, Daniel 8, 26 dice, y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha, dice, es verdadero, lo que Dios dice es verdadero y se va a cumplir, y dice, tú guarda la visión porque es para muchos días. Y en el versículo 27 dice, yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo. En el versículo 27, por algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, ni Daniel la entendía, porque hay que comprender que ciertas profecías que fueron dadas para Daniel, como decir, el libro de Daniel es apocalíptico.
No la entendía porque era para muchos días también. Profecías que se iban a cumplir en el tiempo del fin, pero en todo tiempo el Señor tiene sus profetas que envía, que da la revelación, como ya leíamos al principio, el capítulo 1 de Apocalipsis, que envía y revela lo que él ha de hacer y le envía por medio de una visión al apóstol Juan para el tiempo del fin. Así es que las profecías de Daniel eran dadas, pero algunas no precisamente para la que las entendiese Daniel, sino iban a ser reveladas para el tiempo del fin. Así que Dios cumple Así lo es. Que él dice. Bueno, lo interesante de esto, Alejandro, es de que realmente la Biblia, hay muchos que le dan su propia interpretación, pero la Biblia por sí misma se interpreta. Y por eso es la importancia de que tú, mi querido amigo, mi querida amiga, no esperes que alguien hoy en día te interprete. Por eso hay tantos engaños. Es importante que si alguien te interpreta, mejor te bases a la interpretación bíblica y no a la interpretación de los hombres, porque van a venir muchos engañadores a arrancar a las ovejas, a pelar a las ovejas, a trasquilar a las ovejas. Y Dios quiera que tú te enfoques en lo que Dios dice y no en lo que el hombre menciona. Dios te bendiga y Dios te guarde.